Y hablamos ahora con el señor alcalde de Almueva del Campo, don José Lozano, y también la señora presidenta, hermana mayor de la Hermandad de los Santos, doña Isabel Fernández del Río. Estamos en esta maravillosa exposición de San Juan Bautista Concepción, que además hoy va a haber una visita especial, ya que viene la hermandad de nuestro Padre Jesús Rescatado. Una hermandad también trinitaria. Una hermandad trinitaria muy vinculada a San Juan Bautista, y ellos vienen para saber cuáles son sus orígenes. El origen de la orden trinitaria, que no es San Juan Bautista, es San Juan de Mata. Y luego la reforma, que se hizo unos siglos más tarde. Alcalde, no sé si ha visto la exposición, pero la verdad que bueno, que viene mucha gente todos los fines de semana. La exposición la he visto, el vídeo no lo he visto todavía, es decir, no he podido venir a verlo, pero yo sí invitar a, en primer lugar, a los ciudadanos de Almodóvar a que visiten la exposición, a que tenemos todavía hasta el 31 de marzo para que puedan venir a verla, porque creo que es conocer más la historia de nuestro pueblo, conocer más la historia de nuestro santo, en este caso San Juan Bautista, de uno de nuestros santos, San Juan Bautista de la Concepción, que creo que es de recibo que seamos nosotros primeros los que difundamos este patrimonio que tenemos y qué más que este santo que tanto nos lo ha dado. Y imagino también preparando, ¿por qué no?, el jubileo de San Juan de Ávila. Comenzará el día 10 de mayo, ¿sabes? Si Dios quiere, si Dios quiere. Todavía no tenemos el permiso de Roma, pero si Dios quiere, llegará. Parece ser que llega un muy poco tiempo antes y estamos en ello. Y el ayuntamiento se volcará, como ya lo hizo el anterior año jubilar. Pues sí, así estamos. Estamos esperando, como muy bien dice Isabel, a que se proclame año jubilar, para, en primer lugar, pues todas las actividades que se tienen programadas se lleven a cabo, empezando por la financiación económica que el ayuntamiento va a hacer aportación a ese año jubilar, que creo, como he dicho ya muchas veces y se lo he dicho al párroco,
que es un empuje para todos los, en este caso los comerciantes, hosteleros, restaurantes del pueblo, y para que conozcan nuestro municipio, que creo que es un patrimonio. Yo sigo diciendo, y por ahí por donde voy, que es el gran desconocido de la provincia de Ciudad Real. Nueva del Campo no lo conocen, con dos santos, con la iglesia parroquial, con ese artesanado de Mudéjar, que para mí es la joya, la envidia de toda España. Creo que en este caso debería ser conocido por mucha más gente. Pero antes del año jubilar, el fin de semana del día 22 y 23 de marzo, tendrá lugar un encuentro del laicado trinitario, creo que de toda España o de España Sur. De la provincia, de la provincia sur, de Madrid hacia abajo. Que será con motivo también de ese segundo centenario de la beatificación de San Juan Bautista de la Concepción. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va a ser ese encuentro? Va muy bien, es del 22 al 24. La gente empezará a llegar el 22, que es viernes, por la tarde, escalonadamente. Ya han cerrado varias casas rurales y se irán aposentando donde han elegido. Y los actos empezarán el 23, sábado, por la mañana, justamente aquí, en la Casa de San Juan Bautista. Vienen grupos de Madrid, de Algeciras, de Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, y hasta ahora han asegurado su asistencia a alrededor de 60 personas. Más los sacerdotes trinitarios que vendrán, pero ellos no van a pasar todo el fin de semana, vendrán e irán porque tienen más obligaciones. Y toda la gente que nos esté viendo y quiere también, bueno, participar activamente de ese encuentro, ¿puede hacerlo? Está abierto a todo el mundo. El alcalde le hemos solicitado el salón de plenos para hacer las conferencias, para que haya espacio para todos, y puede asistir todo el mundo a todos los actos, incluso a las comidas y a las cenas, claro, pagándoselo cada uno. Nosotros nos pagamos cada uno lo nuestro, pero podemos participar con ellos en todo, en todo. Alcalde, yo no me lo voy a perder, no sé usted. Yo tampoco, además, de hecho, el día 23 voy a estar en las conferencias, el día 23 y el día 24. Como bien dice Isabel, se ha cedido el Salón de Plenos del Ayuntamiento, qué mejor lugar que es el encuentro de todos los ciudadanos de Almodóvar, pues en este caso todos los trinitarios que vayan a venir, los laicos trinitarios, pues van a tener ese Salón de Plenos donde, como no, pues tenemos a nuestro, en este caso, los dos santos copatrones en el salón de pleno presidiendo el mismo. Yo creo que es de agradecer que en este caso Isabel y toda su junta directiva haya tenido a bien que sé que ha hecho las gestiones pertinentes para que en este caso se celebre ese encuentro aquí en Almodóvar del Campo, y contentos desde luego, porque creo que va a ser también pues un motivo de para todos, como muy bien dices, las casas rurales están ya todas llenas, restaurantes, pues entonces es decir, una satisfacción enorme que podamos llenar esos días Almodóvar del Campo. Yo también ahora quiero poner en valor el gran trabajo que está haciendo la Junta Directiva de la Hermandad de los Santos, porque decir que todos los días de exposición pues dejan un huequecito dentro de sus hábitos tradicionales y vienen aquí para poder mostrar nuestra exposición a todo el mundo. La verdad que eso tiene su mérito, ¿eh? Yo tengo que dar las gracias a toda la gente que me acompaña, porque no he recibido nunca un no de ninguno de ellos. Están disponibles siempre, nos organizamos muy bien, la verdad es que sí, hay mucha amigabilidad. Sí, estamos bien, sí, y unos por otros y muy bien. Se ha abierto todos los fines de semana en los pases de mañana y tarde, y luego durante la semana están viniendo los niños de los colegios y de los institutos, que ese es un público muy importante, porque nosotros nos iremos y ellos deberán perpetuar la historia. Entonces, y a los niños les gusta. Hay también personas de la Junta Directiva que abren y que explican a estos colectivos durante la semana. Una manera también muy didáctica de conocer la vida de nuestro paisano y también la historia de la Orden Trinitaria. Para muchos era casi desconocida. Casi desconocida, para la mayoría de la gente. La primera parte, sobre todo el origen, es lo que nos comentan los que vienen. El origen no lo conocían, así que nos hemos enriquecido todos. Y no tenemos que olvidarnos de que aquí también, en este caso, el cerebro ha sido Juan Carlos, el párroco, que ha sido un poco el que ha intentado ligar todas las cosas. En realidad nosotros celebrábamos el 200 aniversario de San Juan Bautista, pero en su idea estuvo empezar desde los orígenes para que nos enriqueciéramos más. Así que yo creo que para él las gracias siempre.
Alcalde, estoy viendo uno de los paneles que uno de los actos que se celebró hace 200 años con motivo de, bueno, hace 100 años, con motivo de ese primer centenario de la beatificación del santo, fue un festejo taurino. Vamos a recordar también que también es necesario que la gente de Almodóvar además asista, colabore, porque además es un fin muy importante como es el arreglo de la Torre Iglesia tan necesaria. Entonces, bueno, pues hay que recordar también que el día 31 de marzo todo el mundo tenemos una cita con la fiesta, con la historia también, un homenaje a San Juan Bautista de la Concepción. ¿Y por qué no? Pues también un fin solidario y benéfico muy, pero que muy importante. Yo espero que ese día, como muy bien dices, el 31 de marzo, sea un día de satisfacción para todos nosotros, para todo el pueblo, porque yo sé que el pueblo de Almodóvar es solidario, yo sé que se va a volcar. De hecho, Roberto, el concejal de festejos, me decía que la venta de entradas va muy bien y espero y deseo que se vendan todas las entradas que se van a poner a la venta, que esa fila cero que se ha puesto también a la venta sea un éxito y que entre todos colaboremos a nuestro, como he dicho anteriormente, para mí, lo quiero dejar claro, uno de los patrimonios más importantes que tiene Almodóvar del Campo, como es su iglesia parroquial. Creo que hay que conservarla entre todos y es motivo de que tenemos que ser todos. Aquí no vale decir que es que yo no soy católico, no, aquí motivo de que es un patrimonio cultural y que hay que conservar entre todos. Por eso pido desde aquí para que ese día el festejo esté lleno. Y como no, también motivo de satisfacción porque reivindicamos lo nuestro también, que es lo taurino. Creo que ponemos en valor dos de los, para mí, aspectos más importantes que tiene Almodóvar: sus santos y nuestro patrimonio taurino, que también es muy importante. Isabel, tenemos que responder todos. La iglesia, la torre de nuestra iglesia lo necesita. Sí, todos. Este año tenemos un año muy completo en todos los sentidos. Torre, San Juan Bautista, San Juan de Ávila, los toros, todo, todo para adelante. Y teniendo de la mano al alcalde que tenemos, sí, todo es mucho siempre, más fácil. Siempre, todo. La verdad es que tampoco de él hemos recibido nunca un no. Siempre nos ha apoyado en todo lo que hemos organizado. Así que gracias también para él. Yo son gracias, en este caso son gracias a vosotros, Isabel, gracias a, pues a toda la asociación, la junta, de la hermandad de los santos, porque sin ellos, evidentemente, yo siempre lo he dicho, que aquí lo que necesitamos son asociaciones, hermandades que se vuelquen en la Almodóvar del Campo. Muchísimas gracias y enhorabuena a los dos. Gracias. Por la labor que hacéis. Gracias. Costalero y hermano de la cofradía de nuestro Padre Jesús Rescatado, pues hoy venimos a una exposición, un ensayo diferente también, a conocer la historia de San Juan Bautista de Concepción, paisano y patrono de Almodóvar. Pues sí, no podíamos faltar a dicha ocasión, ¿no? Una exposición muy bien preparada por la hermandad y por nuestro párroco Juan Carlos Torres, ¿no? Y la hermandad, y en este caso la cuadrilla de Jesús Rescatado, pues no podíamos faltar a conocer un poquito más de San Juan Bautista. ¿Cómo son esos ensayos? Bueno, pues los ensayos empezamos ya hace aproximadamente un mes. Y bueno, pues se trata de los más viejos un poco de recordar y de ir encallando el cuello, y los más jóvenes pues de intentar aprender lo más rápido posible para cuando llegue ese miércoles santo esperado por todos, pues pasear a nuestro Padre Jesús Rescatado lo mejor posible por la calle de Almodóvar. Como concejal, como representante del ayuntamiento, pues vosotros estáis volcados con la Semana Santa como, bueno, una de las celebraciones más importantes del año aquí en Almodóvar. Sí, nosotros llevamos ya trabajando mucho tiempo en la Semana Santa de Almodóvar y trabajando pues para que algún día la Junta de Comunidades se acuerde de que Almodóvar existe y no la declaren de interés turístico regional, que creo que es muy merecida, y bueno, pues seguiremos trabajando para ella y engalanándola lo mejor posible para que nuestra Semana Santa algún día pues
podamos verla declarada de interés turístico regional. El año pasado vimos algunas novedades, este año tendremos alguna de ellas. Bueno, en estos 4 años, como digo, se han ido engalanando las calles, se ha hecho una pequeña carrera oficial, se engalanaron algunos balcones y la Plaza Mayor, se compraron unas vallas también para marcar una carrera oficial y este año pues se han terminado también las vallas que irán ya marcadas por las dos caras para que la carrera oficial se vea por ambas calles. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Y hablamos ahora con Ángel González, el hermano mayor y capataz de nuestro padre Jesús Rescatado. Hoy, lo decíamos con Roberto, ha sido un ensayo diferente. Hemos venido a la casa natal de San Juan Bautista de Concepción, además una hermandad muy vinculada al santo, ya que bueno, también sois una hermandad trinitaria. Y hoy habéis querido aquí pues, hacer vuestro ensayo, parar en las puertas donde nació este santo tan importante para la Iglesia y por supuesto para el Almodóvar del Campo, para conocer su historia. Sí, efectivamente. Somos una hermandad muy vinculada a la Orden Trinitaria. De hecho, nosotros en la delantera del Paso del Cristo llevamos una reliquia de San Juan Bautista a la Concepción y hoy no podíamos faltar. De hecho, mi puesto de hermano mayor, pues hoy he querido ser un costalero más y venir debajo del paso haciendo esta pequeña peregrinación a la casa natal de nuestro santo. La verdad que vaya cuadrilla de costaleros, todo un lujo y un honor. Sí, sí, la verdad que tenemos una cantera importantísima con el paso del Niño Jesús y las cuadrillas, tanto del Cristo como de la Virgen, están muy, muy completas y sienten, tenemos un sentimiento especial y la verdad que tenemos muchísima suerte de tener estas cuadrillas. Tengo que decir que me ha impresionado pues, el respeto con el que han entrado a la casa de San Juan Bautista. Sí, la verdad que ha sido un ensayo muy emotivo y más que ensayo, lo he dicho antes, creo que es una peregrinación. Queríamos venir aquí a acompañar a nuestra hermandad y qué mejor manera de hacerlo con un ensayo de costaleros. Bueno, hablamos también de esos ensayos, Ángel, de los preparativos. Sí, bueno, tanto el Cristo como la Virgen y el Niño Jesús ya están con sus ensayos en plena cuaresma, cada cuadrilla tiene unos 5 o 6 ensayos aproximadamente y luego la muda, lógicamente, y muy bien, muy bien. Este año la gente acude, hay mucho compromiso y bueno, estamos ya ansiosos por llegar ese domingo de Ramos y ese miércoles santo en el que tanto disfrutamos. Además hay que decir que bueno, hacéis siempre una liturgia, podemos decirla así, muy importante, que es la primera levanta del Santo Niño Jesús el Domingo de Ramos, como del Cristo y la Virgen el Miércoles Santo, que bueno, eso lleva muchos años haciéndose y este año podemos decir quiénes van a ser los encargados de hacer esa levanta o no lo podemos desvelar. Bueno, no lo podemos desvelar. El Cabildo de hace una semana acordó ya las personas que iban a hacer las levantadas. Son personas muy significativas para nuestra hermandad y para Almodóvar, pero nos falta comunicárselo a lo interesado, entonces no podemos decir nada. Son, ya digo, personas muy, muy, muy representativas tanto de nuestra hermandad como de la Semana Santa de Almodóvar. Está acordado en Junta de Gobierno y la semana que viene entregaremos las notificaciones a esas personas. Lo siento mucho, pero no puedo decirlo. ¿Por qué es tan importante ese momento? Bueno, es que es el momento de salir la hermandad a la calle. Es el momento que sientes tu hermandad, sientes que con un simple golpe llamador una persona que designamos se va ese paso al cielo a esperar al Señor. Es especial, es especial. Lo que sí que podemos velar es que este año será retransmitida por IMAX Televisión la estación de penitencia del Miércoles Santo Almodóvar del Campo con bueno, la hermandad de Jesús Rescatado, Nuestra Señora Mercedes, como protagonista. Es un orgullo y un honor que IMAX Televisión retransmita nuestra estación de penitencia y vamos a intentar darlo todo en ellas, con nuestro sentimiento y llevando a nuestros titulares pues con la misma devoción que lo llevamos siempre. Yo creo que es una hermandad en la calle que es bonita de ver y yo creo que todos los espectadores de IMAX Televisión van a disfrutar de una buena estación de penitencia. Por nuestra parte no va a quedar, tanto por Junta de Gobierno, capataces, costaleros,
banda de corneta y tambores, que este año ha hecho una labor impresionante, todos los miembros de la Junta de Gobierno y, por supuesto, todos los miembros de nuestra estación, vamos, de nuestra hermandad, ahí los que van a participar en la estación de penitencia. Creo que vamos a disfrutar todos. Hay momentos muy especiales dentro de esa estación de penitencia, por ejemplo, en las puertas de la casa donde nacieron los dos santos de Almodóvar. Sí, para nosotros tenemos varios momentos súper especiales. Las salidas de tanto del Cristo, Virgen, son muy bonitas, muy emotivas, muy difíciles, pero luego llegamos a la casa natal de San Juan Bautista, San Juan de Ávila, y bueno, es especiales. Aparte luego, cuando llegamos a la casa de nuestras madrinas, las monjas jerónimas, y por último el encuentro, es que muy completo, pero de hecho disfrutamos completamente toda nuestra hermandad con esa estación de penitencia y en todos esos momentos. La verdad que aquí hay que también poner en valor la gran labor que hace, pues, no solo la gente que está dentro de la Junta Directiva, sino también, pues, muchos colaboradores que imagino también tenéis para poder sacar a la calle a los titulares, bueno, en su máximo esplendor. Sí, es cierto que hay, la Junta de Gobierno está dividida en secciones, pero hay varias secciones que trabajan mucho durante todo el año. Tenemos un grupo colaboradores muy bueno, un grupo de periostía encargado de montaje de altares, de limpieza, es que un grupo muy importante. Y luego, por supuesto, la propia Junta de Gobierno, que cada una trabaja desde su cometido, su departamento. Estamos ya a prácticamente menos de 40 días y la hermandad ya está a tope organizando los priostes. Tenemos cosas por dentro muy bonitas. Los priostes organizan un planning de estación de penitencia para que cada uno sepa su cometido. Está todo estudiado al detalle. Creo que eso nos hace mejorar año a año. Bueno, ya que quería acompañaros, tanto el señor alcalde de Almodóvar, el párroco, la Junta Directiva también de Los Santos, la verdad que estáis bien arropados. La verdad que queríamos hacer esta visita a esta exposición en la que vamos a disfrutar muchísimo de San Juan Bautista de la Concepción, y qué mejor si nos acompañan pues la autoridad de nuestro alcalde, muy vinculado con la Semana Santa, que se lo agradecemos de corazón. Y, por supuesto, el concejal, el párroco, es que qué mejor, qué acompañamiento más importante. ¿Lo que significa para vosotros estar aquí en esta exposición sobre San Juan Bautista de la Concepción? Pues yo creo que vamos a aprender, porque a veces es un poco desconocido San Juan Bautista, y es necesario conocerlo, aprender esas pequeñas cosas que quizás no le damos importancia, pero tener dos santos de este nivel en Almodóvar es para sentirse orgulloso de venir aquí y disfrutar. Bueno, hay que recordar que ya en el mes de octubre estuvisteis viendo el sepulcro y visitando a vuestro santo San Juan Bautista en Córdoba. Sí, efectivamente. Dentro de las actividades que hacemos, solemos organizar un viaje a Sevilla en Cuaresma, pero este año quisimos ir a Córdoba a ver a nuestro santo donde está enterrado. Estuvimos allí también con la hermandad de Jesús Rescatado de Córdoba, una de las principales, y contactamos con su hermano mayor, estuvimos charlando, disfrutando. Es una forma de hacer hermandad, y qué mejor si además estamos visitando el sepulcro de nuestro patrón San Juan Bautista de la Concepción. Pues Ángel, muchísimas gracias, un placer, enhorabuena por la gran labor que hacéis, todas las hermandades, tanto de Gloria como de Pasión, de Almodóvar del Campo, y a disfrutar hoy, a conocer más a fondo a vuestro ilustre patrón y patrón San Juan Bautista de la Concepción. Muchísimas gracias, vamos a disfrutar, por supuesto, y estamos disfrutando, y sobre todo muchas gracias a Imax Televisión por, bueno, pues acordaros de nosotros y ponernos en vuestros medios, que son muy importantes. El placer es nuestro, Ángel. Muchas gracias. Muchísimas gracias.